أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك Hola, buenas tardes y bienvenido al espacio radiofónico del Movimiento Interreligioso de Sevilla. Este es un grupo de personas pertenecientes a diversos colectivos de Sevilla con objetivos religiosos o espirituales, interesados en el diálogo y en la colaboración mutua de las diferentes tradiciones y opciones espirituales y religiosas, que se constituyó en enero de 2008, convocado por otro grupo interreligioso, Grupo Unidad, que existía en Sevilla desde años atrás. Actualmente forman parte del Movimiento Interreligioso de Sevilla personas pertenecientes a colectivos cristianos, budistas, islámicos, bahá'í, representantes hinduistas, del grupo Dharma Yoga, Brahma Kumari y la asociación Iniciativa Cambio Personal Justicia Global. No es necesario de ser representante oficial de una tradición, institución o colectivo para ser miembro de este movimiento, pero se toman decisiones no por la suma de opiniones personales, sino por colectivo o tradiciones presentes. Hoy, este tiempo le pertenece a la tradición islámica, a los musulmanes. Yo soy Jihad y con nosotros está Delia para compartir este espacio. Bienvenido y salamu alaikum. Buenas tardes, yo soy Delia Jorge, tengo el cargo en la mezquita Isbilia de directora de actividades de eventos y estamos aquí hoy para hablar un poquito más a todas esas personas que quieren conocer sobre el Islam de estos puntos y estos aspectos que nos acercan al conocimiento del Islam hoy aquí en Sevilla. Quisiera informar un poquito sobre cómo está la situación ahora mismo en España y especialmente en Sevilla en cuanto a la religión del Islam. Nos encontramos que esta práctica, encontramos muchas personas que tienen una cierta hostilidad, más bien un rechazo, y parece ser que puede ser por el desconocimiento hacia la filosofía islámica. Una parte de la sociedad rechaza bastante todo lo que es referente al Islam, a los musulmanes, y veo que en otra parte de la sociedad se manifiesta como indiferente, como aparte, como si fuera algo ajeno a la actualidad que vivimos hoy. Es verdad que si tenemos la información que podemos encontrar hoy, o que pueden encontrar hoy todas las personas que podéis ver y escuchar mediante los medios de comunicación, nos llegan casi siempre a través de algunos políticos que nos muestran una conducta o una convicción muy patriótica, provocando una sugestión social que puede llegar a la xenofobia contra los inmigrantes. Bueno, tenemos que recordar que es importante saber que no solo los inmigrantes árabes son musulmanes aquí en España, en Andalucía y en Sevilla. Hay una población bastante alta de musulmanes de aquí, sevillanos. Esto es importante para no considerar la religión como estrictamente árabe.
La mayoría de los medios de comunicación, los periódicos y la prensa, la televisión, muestran muchas faltas de profesionalidad, porque están cargados de prejuicios ante el Islam. Nos presentan generalmente diferentes tipos de Islam, o de un Islam corrupto, o de algunos problemas que no hacen referencia a lo que es el Islam verdadero. Estamos viendo que todos los medios de comunicación, bueno, vamos a poner hoy, excepto esta oportunidad que tenemos aquí en Radiópolis, de ofrecer desde los mismos musulmanes esta perspectiva y este conocimiento del Islam, para que la población de Sevilla sepa no solo lo que otros medios comunican y sepan desde, principalmente desde la raíz musulmana y de los mismos musulmanes. El Islam en los medios de comunicación tiene un tipo de tratamiento político, principalmente. Es una información política más que nada, y se presenta pues terribles dictaduras del Golfo, de Arabia Saudí, de Argelia, incluso la parte más agresiva con Al-Qaeda o Bin Laden. Por otro lado, hay un poco de información cuando llega, por ejemplo, el momento del Ramadán, que es ese mes que tenemos los musulmanes de ayuno. Entonces sí se hace un poco de conocimiento, se escucha algo, pero es como si fuera, nos da una impresión de que nos lo muestran como si fuera un rito exótico de extranjero magrebí. Y bueno, pocas veces ocurre que haya musulmanes que, como estaba diciendo, que sean los que comentan y los que hablan del Islam, para que se sepa realmente cómo es el Islam en sí, en su filosofía y en sus valores. Nosotros pertenecemos a Mezquita Isbilia, que está en calle Carlos Marx, frente al Parque Amate. Y bueno, allí estamos para cualquier consulta, cualquier persona que sea conversa, que quiera, porque tenemos una asociación de mujeres, tenemos una comunidad, una sala de conocimiento donde impartimos conocimiento, y estamos para ayuda de todas las mujeres y los hombres que quieran visitarnos. Podéis llamar también al teléfono 675-44-60-66, que es mi teléfono. Yo soy Delia. Y cualquier cosa podéis hacernos ahí, cualquier consulta. Bueno, estábamos diciendo que no solo son inmigrantes los que tienen aquí el Islam. El Islam es una parte de nuestra comunidad también, de los mismos sevillanos. Pero sí quiero hacer un poco de referencia también a estos inmigrantes. Por cuestiones relacionadas con la inmigración, hay un áurea de una sensibilidad hacia que son personas que nos dan como inseguridad ciudadana, o que incluso nos traen suciedad, o que son delincuentes. Pero en realidad siempre la inmigración es un problema. Las personas inmigrantes, pues pocas son los hechos que podemos constatar que realmente luchen o que hablen o que salgan a la luz, por ejemplo, las denuncias sobre la explotación que tienen en sus trabajos por ser inmigrantes, por ejemplo. Entonces es solamente hacer una pequeña referencia, porque creo que deben ser considerados también y que esta áurea que hay en la sociedad como un sentimiento de que, por ejemplo, se escucha mucho decir que los moros son vagos, sucios o delincuentes, pues que sepamos ver a las personas en sí, cada persona en particular, y no hagamos una discriminación así por categoría de inmigración. Bien, pues fruto de la ignorancia mediática de los medios de comunicación y política, puede suscitar racismo y xenofobia que en la sociedad. Por eso es que queremos hacer hincapié y podremos ir comentando poco a poco los valores del Islam, sus aspectos para el conocimiento de las personas, no tanto para que
no tenemos la intención.